Hola seres divinos, bienvenidos al canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos con la campana, nunca se olviden por favor que la campana es una energía de alta frecuencia. ¿Qué significa? Significa que estamos habilitados a pedir, a hacer nuestros pedidos, habilitados siempre que escuches una campana a agradecer. Literalmente agradece por todo, por lo bueno y por las pruebas que estás pasando, porque son lecciones que a la larga tú simplemente vas a agradecer. Ahora sí, va campana con la pulsera de Clara, Clara del Oriente, Miguel del Oriente, a trabajar. Excelente. A ver qué energía tiene para ti hoy, Mister Divino. Una energía para Mister Divino, por favor. Gracias. No sé si la cámara lo ve. No, no lo ve. Ahí. Es la energía de lo simple y lo ordinario. Es como que por un gran tiempo, o en el pasado, básicamente en el pasado, has estado, en los días anteriores, ¿no? Has estado como que buscando energía, por favor. Cinco de espadas, sí. Buscando tranquilizar tu estado mental. Literal. Tranquilizando tu estado mental de situaciones limitantes en cuanto a bloqueos, ¿sí? Como bloqueos mentales, como no sé, algo que te compares con otra persona también, porque la carta de la comparación. Gracias. Viene la gran transformación, mis seres divinos. Vamos a ver. Uf. La reina de copas. La gran transformación en tus emociones. Es como que tú has comenzado un proceso, ¿sí? Un proceso súper importante, porque es clásico, casi que diría básico en la vida, ¿sí? De equilibrar tus emociones. Literal. En la vida, ¿sí? Y cuando uno equilibra en la vida, equilibra en todas sus áreas. Una energía más para mi ser divino, por favor. Una energía más. No me está saltando tu última energía. Aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, si eres nuevo. Y dejarme un comentario, que eso ayuda mucho, ¿sí? Siempre da las gracias. La última energía tuya habla de... ¿Ves que es una persona que... está a punto de soltarse y hacer una, tomar un gran riesgo en la vida, ¿sí? Es como una cuestión de que tú estás preparándote emocionalmente para tomar un riesgo importante en tu vida. Vamos a ver cómo te va a ir ese riesgo. Vamos a ver con el tarot. Ahora, lo que sí te puedo clarificar es que hay, las discusiones de antaño, del pasado, mentales, tus limitaciones mentales, tu necesidad quizá muchos de, quizá no para todos va esto, pero para algunos necesitaban, por ejemplo, desconectar, ¿sí? Aunque estuvieras rodeado de gente, ¿sí? Necesitabas desconectar. Algunos quizás se aislaron un poquito, ¿sí? Pero no por, ¿cómo les explico? No por egoísmo, ¿no? No, todo lo contrario, es que necesitan o necesitaron ese espacio, ese tiempo, ¿sí? Vamos a preguntar en dónde te vas a tomar riesgo ahora. Ya vamos a eso. Clarifícame, por favor, la carta de la transformación. La carta de la transformación. La carta de la muerte es una vida. Es como que tú renuevas a la vida. La carta de la muerte significa vida. No es muerte. Es resucitar, casi te diría. Mira, pregunté la carta de la muerte. Celebras la vida. O sea, literal, quiero que observes cómo vas a transformar tu vida. Y todo parte de ese, de quitar un bloqueo mental que a ti te venía ocasionando hace mucho tiempo. No sé si un desgano, una falta de ilusión, ¿sí? Permítame el 5 de espada, por favor. Vamos a ver hacia dónde, cuál es el bloqueo. Para quitar el bloqueo tienes que saber qué es lo que te bloquea. Mira, bueno. Aquí está clarito, ¿no? Quiero que observen. Hay un rey de oros y una persona que se retira. 8 de copas. Para muchos de ustedes,
Hay una persona que ustedes tuvieron que soltar, una persona lenta, una persona que sabia pero lenta en sus decisiones, una persona que es como que se cumplió esa etapa de vida, ¿sí? Es como que se cumplió ese aprendizaje, ¿sí? Tú das la espalda o en el pasado o algo que tenga que ver con tu vida, que tenga que ver con la prosperidad en la economía, ¿sí? Porque es un rey de oros. También puede ser eso. Hoy por hoy tú te estás transformando, estás celebrando la vida. Yo quiero ir a preguntar la reina de copas. Verifícame la reina de copas. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que me interesa para poder ayudarte? Ocho de espadas. A ver, vamos a ver. A ver, tengo dos energías muy contradictorias acá. Tengo la reina de copas, que es una energía de mucho amor propio, y al mismo tiempo tengo una persona que se culpa, un ocho de espadas. Si quiero que observes, una persona como que habla de que quizá no es el momento, o que quizá mira cómo te atacas, te encierras, simplemente te niegas a ver, ¿sí? Todos estos cuervos que están acá en esta carta son tu mente. Literal, tus pensamientos, tu forma de diálogo interno, tu forma de hablarte, ¿sí? Si tú te hablas que no vas a lograrlo, es que no lo vas a lograr. Necesito que salgas de ahí. Clarifícame el cinco de oros, la totalidad. Opa, me salió un montón de cartas, vamos a volver a grabar. Juntar. Cinco de oros, ¿hacia dónde te diriges, por favor, ser divino? ¿Cómo ayudo? Ahora sí. Sigues 10 de espadas, ¿sí? Mucho dolor que vas a soltar. Mucho dolor que vas a soltar. Sota de bastos, mira la energía con la que vas a reiniciar tu vida. Y haz de oros. Quiero que observes las manos y el comienzo, ¿sí? Es como que tú vas a... literal, vas a recomenzar una vida. ¿En qué áreas, Macarena? ¿En qué áreas? Vamos a preguntar en qué áreas. Yo diría que ya vamos a hablar de amor, ¿sí? Si no, en otro video o mañana. No se olviden de que yo estoy todos los días acá. Vamos a preguntar en qué área mi ser divino se va a animar a emprender. En el área del amor, ser divino. En el área del amor te vas a arriesgar a vivir un nuevo amor. Una situación, no me parece que regrese nadie del pasado en este momento, ¿sí? Pero podemos preguntar ahora más claro, en el amor. Vamos a sacar las cartas del amor, para quizás vivir una carta para el amor. Ops, saltó. No, ok, esa me dice clara que no. Vamos a barajarlas un poquito. Ahora sí, con más energía, preguntando para el amor, para mi ser divino. Porque me salió el corazoncito ahí, como que latiendo nuevamente, ¿sí? Como que ese corazón se reactiva. Atracción. Hay alguien que te va a atraer. Hay alguien que va a atraer, atrae el amor romántico cuando vives el instante presente con plenitud. Exacto. O sea, cuando tú comienzas esa gran transformación, tu vibración va a cambiar literalmente. Y cuando tú cambias de este 10 de espada y de esta negación absoluta, y vuelves a vivir la vida de esta forma, con alegría, ¿sí? Sota de pajes es un comienzo de vida. Para muchos tiene que ver con trabajos de tecnología, con comunicar también, o sea, con comunicar qué es lo que quieres, qué es lo que necesita tu vida para continuar esa transformación. Para muchos de ustedes acá hay un rey de oros, literal, que están, si estás soltero o soltera, estás nuevamente enamorándote o te vas a enamorar de alguien, los ahorros. O si tienes tu parejita, tienes tu conexión. Bueno, esa conexión se va a activar, pero renovada, totalmente renovada. Vas a arriesgarte desde otros ángulos, no sé cómo explicarte. Ahí está, arriesgándote, mira. Arriésgate siguiendo la orientación divina. Era la palabra que estaba saliendo de mi boca y que yo no podía saber. Dice así,
Todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo. Te estoy hablando de riesgo y Clara del Oriente te lo vuelve a repetir. Yo no había visto este mensaje. Yo siempre me asombro de la espiritualidad, a pesar de los 40 años que llevo en esto, ¿sí? Muy bien. Volvemos. Todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio y a oportunidades nuevas y más provechosas. Yo que tú le hago captura de pantalla ahí. Y me lo recito como un mantra, ¿sí? Esto es lo que tú vas a transformar tu vida. Me encantó tu lectura, Ser Divino. No te olvides de suscribirte al canal. Vamos a ver si les gusta esta nueva ambientación. Creo que está muy linda. Ahora sí, namasté.